Yo soy Jonadab Cabrera y esto es Central Informativo. Este 14 de diciembre se llevaron a cabo los homenajes póstumos al gobernador Miguel Barbosa Huerta, quien falleció la tarde de este martes 13 de diciembre. El primer punto fue el Congreso del Estado, donde el presidente del Poder Legislativo en Puebla, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, destacó que el gobernador Miguel Barbosa fue un hombre honesto y justo. También resaltó sus diferentes acciones al frente del gobierno del Estado, como el combate a la corrupción, el apoyo al campo y a las personas que menos tienen. Posteriormente, el cortejo fúnebre se dirigió al Palacio de Justicia, ahí sobre la avenida 5 Oriente, en el Tribunal Superior de Justicia. Los magistrados recibieron el cuerpo del gobernador y también hicieron una guardia para honrar la memoria del mandatario estatal. El tercer y último punto de este cortejo fúnebre y de este homenaje póstumo fue en Casa Aguayo, lugar donde residía Miguel Barbosa Huerta y desde donde despachaba. Ahí, a Casa Aguayo, llegó el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien también habló acerca de su relación con Miguel Barbosa Huerta. Dijo que fueron compañeros de lucha, además reconoció que fue el propio mandatario estatal que tuvo la iniciativa de hacer la megamarcha el 27 de noviembre pasado a favor de la Cuarta Transformación. También reconoció que durante un tiempo estuvieron alejados, pero se reencontraron y dijo que él fue el principal impulsor de la candidatura de Miguel Barbosa al gobierno del Estado de Puebla, tanto para las elecciones ordinarias como las extraordinarias. Y hablando precisamente de este tercer homenaje póstumo en Casa Aguayo, no solo llegó el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, también llegó la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, el canciller de México, Marcelo Ebrard, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo, así como diferentes gobernadores y figuras nacionales. Y es que el mandatario poblano era muy querido en la izquierda de México. Incluso llegó prácticamente la plana mayor del gabinete federal. Todos ellos para darle el último adiós a Miguel Barbosa, que además fue recibido con mariachis del mercado de El Alto. También destacó el discurso de su esposa Rosario Orozco, quien dijo que fue un hombre que siempre se comprometió con las causas nobles, que fue un hombre honesto y además trabajó para ayudar a la gente de escasos recursos. El presidente del Congreso del Estado, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, anunció que no hay fecha para elegir al gobernador sustituto. Esto de acuerdo a lo que marca la Constitución Política del Estado de Puebla. Y es que la secretaria de Gobernación Estatal, Ana Lucía Gil Mayoral, fue nombrada encargada de despacho del gobierno del Estado, mientras el Congreso elige al sustituto de Miguel Barbosa Huerta, para lo cual no hay fecha límite. Yo soy Jonadab Cabrera y esto fue Central Informativo. Te invito a leer toda la información en www.periodicocentral.mx y seguirnos en redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y YouTube. Muchas gracias y buenas tardes.